Buenas tardes, Carolina, Diana, Julia, Virgilio, señor rector, señor presidente del Consejo Superior, don Germán, ilustres exministros del gobierno Barco, ilustres colegas del kinder o del prekinder de la época, me ha tocado a mí cerrar este primer ciclo en una tarea muy difícil. Es hablar después de dos personas que obviamente admiro y que eran las personas que en el gobierno Barco me llamaban a darme órdenes. Como muy bien lo dijo el presidente Gaviria, lo reiteró mi ilustre padre, llamábamos a Manuel José, que acababa de salir de la universidad, y le decíamos: oiga, tenemos ese problema, haga esto, muela esto, mire esto. Esa fue mi primera etapa en el gobierno Barco. Después llegó un segundo momento en el cual mi padre se fue, Gaviria se fue, don Germán siguió, por fortuna, mandando, ayudando, colaborando, Gustavo Vasco se fue, lamentablemente Mario Latorre falleció, y lo que era un prekinder que trabajaba como esclavo en ese gobierno, a excepción de Rafael Pardo, que desde el principio tenía una función de liderazgo encomiable y que lo llevó a los éxitos reconocidos en el proceso de paz, lo que era el prekinder de la época terminó involucrado en unos procesos decisorios muy complejos. Y entonces quiero hacer un relato más personal sobre lo que fue mi relación con el presidente Barco, para resaltar los rasgos y las decisiones que yo más admiro de él. Empiezo por resaltar el primero, que es su generosidad. Es difícil que escuchar lo que escuchamos hoy del presidente Gaviria al terminar su presentación. Claramente dijo el presidente Gaviria: mi gobierno fue la continuidad del gobierno del presidente Barco. Lo que yo hice en mi gobierno no hubiéramos podido hacerlo si no hubiera sido por unas decisiones que se tomaron en el gobierno del presidente Barco. Eso se debe a la generosidad del presidente Barco, que se materializaba en darle juego a las personas. No es propio de un político reconocer y decir que otros hicieron o darle juego a otros para que se luzcan. El presidente Barco, al contrario, lo hacía y le reconocía a las personas, les daba espacio, les daba juego. Impulsaba nuevas figuras, confiaba en sardinos como los del prekinder y les daba oportunidades de hacer cosas. Lo segundo que quiero resaltar del presidente Barco es un aspecto de su liderazgo político. Presidente Barco podría decirse, como decía Napoleón, de lo que era un líder. Napoleón decía: una de las características de un líder es que es un comerciante de la esperanza. No sé si lo estoy traduciendo bien del francés, un comerciante de la esperanza. Imaginemos, o mejor, recordemos la película, recordemos lo que ha sido dicho. Tenemos a un presidente que tiene que afrontar uno de los momentos más críticos de la historia de Colombia en el siglo XX. Y un momento tan crítico en el cual lo que hay es desesperanza, la percepción de que esto se acabó, de que el país se va para el abismo, de que no hay ninguna salida, de que no se puede hacer nada. Estamos acabados. Y en esas circunstancias el presidente Barco tiene que, obviamente con su equipo, construir una serie de propuestas y mandar una serie de mensajes que den esperanza. Y creo que sin duda la propuesta del plebiscito, que es el tema que me ocupa, plebiscito, séptimo papelete constituyente, fue una propuesta fundamental para decirle al país: mire que allá, al final vamos a lograr construir por un camino diferente, innovador, un cambio muy profundo en las instituciones y en la manera como se gobierna Colombia. Por eso, en medio de la desesperanza absoluta, lanzada la propuesta del plebiscito, más del 80%, llegando casi al 90% de las personas, empezaron a apoyar esa propuesta del presidente Barco. Quisiera resaltar dos aspectos claves de ese momento. Ya ha habido descripciones del presidente Gaviria,
de Fernando Cepeda. Han aludido al plan para asaltar una joyería que me correspondió escribir. Yo recibía órdenes, trabajaba y aguantaba palo porque no podía salir a la opinión. Yo tenía que moler y moler y producir trabajos y documentos. Pues ese plan para asaltar una joyería tenía algo fundamental. En la carta que le envió el presidente, que el presidente Barco aceptó que se le dijera al Espectador el 30 de enero del 88, se decía expresamente que el propósito de ese plebiscito era abrir la puerta para que la Constitución pudiera ser reformada por el pueblo, o bien por un referendo, o bien por una asamblea constituyente. Eso decía el primer párrafo de esa carta. Eso explica, creo que Óscar Ortiz, líder de la séptima papeleta, ya no está acá, pero nos acompañó en un momento, es el joven que aparecía ahí al lado mío cuando presentaron el momento en que el presidente Barco apoya la séptima papeleta. Eso llevó a que cuando arrancó el movimiento estudiantil, la marcha del silencio y luego una evolución de la marcha del silencio hacia un apoyo a una reforma institucional, la primera denominación que adquirió ese grupo de estudiantes visionarios fue la de una propuesta de un plebiscito por el plebiscito. Así se llamó. O sea, era una propuesta estudiantil de respaldo a la propuesta del presidente Barco ya año y medio después, precisamente porque la primera vez que se planteó la posibilidad de reformar la Constitución por una asamblea constituyente estaba planteada en esa carta al periódico El Espectador. Y esa carta al Espectador generó muchas reacciones. Resalto una de las más importantes, que desde luego condicionó una cantidad de decisiones al interior del gobierno, a las cuales me referiré posteriormente. Esa reacción fue la oposición de los expresidentes, como ya se dijo, y especialmente la oposición, expresidentes que no se hablaban, pero que se unieron para oponerse a esta propuesta, especialmente la posición que adoptó el señor expresidente Alfonso López Michelsen en una carta dirigida no al Espectador, como había sido la dirigida por el presidente Barco, sino al periódico El Tiempo, en la cual se pronunciaba obviamente en contra de la propuesta del presidente Barco. Terminó esa carta a don Hernando Santos Castillo, así el expresidente López. Y una pregunta final. Siendo así que en el derecho público el Ejecutivo solo puede hacer aquello para lo cual está expresamente autorizado. Pregunta. ¿En dónde está la disposición constitucional o legal que permite con el nombre de consulta convocar plebiscitos? Tengamos en mente esa pregunta porque a lo largo de mi presentación voy a referirme a varias decisiones claves tomadas por el presidente Barco donde esta pregunta fundamental apareció una y otra vez. Luego retomaré el hilo de este tema. Lo segundo que quiero resaltar del presidente Barco, muy mal entendido porque pues, lo acusaban de terco, de testarudo, en realidad tenía una gran firmeza. En realidad, como lo anotó Carolina, no gobernaba para la opinión, no gobernaba para lo que dijeran los editoriales de los periódicos, detestaba la mermelada, y enfrentaba a los poderosos con un coraje inimaginable. Esos rasgos del presidente Barco, si hoy tuviéramos que ponerlos en una película de Hollywood, llevarían a que él fuera un gran Hulk. Un gran Hulk que ve que se viene para Colombia algo gravísimo con el narcoterrorismo que le está empujando hacia el abismo, primer tema que recibió el presidente Barco. Un proceso de paz fallido durante la administración Betancur que culmina el holocausto del Palacio de Justicia. Una justicia totalmente precaria y maniatada que no podía enfrentar esos desafíos del narcoterrorismo ni del crimen organizado. Un estado de sitio esterilizado porque el estado de sitio ya no servía para asustar a nadie ni para tomar decisiones que tuvieran impacto. Y una manera de acomodarse a eso, de maniobrar, dándole manejo con los medios de comunicación, llamando a un otro periodista amigo, para manejar la situación y obviamente manejarla dentro de la onda del Frente Nacional
de acomodamiento con los políticos y con los líderes de los partidos en el Congreso para hacer reformas que en realidad no cambiaban las cosas a profundidad. Era la ruta hacia el abismo, porque el desafío que tenía Colombia en ese momento era el de las características que he mencionado. Pues bien, Barco toma la decisión, y ahí es donde yo resalto su firmeza y su visión, de plantarse frente a lo que había sido la orientación tradicional que llevaba el país y decir, no, las cosas ya no son por aquí ni hacia allá, sino son hacia allá y por esta dirección. Es una decisión muy valiente de firmeza, de liderazgo y de visión. No me voy a referir a lo que es el proceso de paz, lo hará Rafael Pardo con lujos, quien tuvo un protagonismo respetadísimo y reconocidísimo en la materia, tampoco al esquema gobierno-oposición, que cambió el modelo político, como ya le dijo el presidente Gaviria, Fernando Cepeda, tampoco me voy a referir a la reforma a la justicia, porque eso terminó haciéndose después en la Asamblea Constituyente, sino me voy a referir a esa reorientación absoluta que sufrió el país cuando el presidente Barco decidió jugársela por la séptima papeleta y por la convocatoria. Barco en ese momento, para llegar a la que fue la convocatoria de la constituyente, hubo varias decisiones claves, y voy a referirme a todas ellas en breve. Pero empiezo por resaltar algo que para mí fue muy aleccionador. Estaba yo evolucionando de ser un esclavo que recibía órdenes en el gobierno Barco a tener un papel de participación en procesos decisorios, y llegó el momento de decidir cuánto se aumentaba el salario mínimo. Y me acuerdo que el presidente Barco nos llamó a la oficina el día en que se iba a tomar la decisión, a Rodrigo Pardo, Gabriel Silva y a mí. Y nos dijo, oiga, ¿ustedes en cuánto creen que se debe aumentar el salario mínimo? Yo he sido un estudiante juicioso, yo me leía todos los documentos que me pasaban, obviamente él siendo también mucho más pilo que yo, mandaba los documentos para que no llegara preparado a la reunión. Yo había leído una cantidad de documentos de economistas y no entendía nada de lo que había que hacer con el salario mínimo. Y ante esa pregunta, y además me preguntó a mí de primero, yo respondí, presidente, me da mucha pena, pero yo de esto no sé, y no le di ninguna opinión. Rodrigo Pardo, economista, dio su opinión, Gabriel Silva también dio su opinión, se acabó esa reunión, nos fuimos, y al poco tiempo me llamó el presidente Barco, y me dijo, Manuel José, pues le agradezco mucho su franqueza, pero le voy a contar una cosa. Usted es joven, usted es muy joven, pero yo fui mucho más joven que usted, miembro de un gobierno con responsabilidades más importantes que las suyas. Me pegó un paseador. Yo, cuando tenía 23 o 24 años, pues fui secretario general del Ministerio de Comunicaciones y a veces quedé encargado del ministerio. Así que le agradezco mucho su sinceridad, pero la próxima vez que estemos en reuniones, deme su opinión, démela tranquilo. Eso me dio a mí un gran entusiasmo, como se imaginarán a esa edad, y entonces se me fue la mano y empecé a opinar sobre todo lo habido y por haber, gracias a esa invitación del presidente Barco. Y me dijo otra cosa que no se me olvida y que después resurgió con la séptima papeleta. Me dijo, mire, yo trabajé en un gobierno, en los gobiernos muy joven, y le quiero decir que para pensar en dónde están los verdaderos cambios, los más profundos, los que representan un viraje realmente significativo en la vida de un país, hay que escuchar a los jóvenes. Esa lección la aprendí yo cuando era joven, opine tranquilamente. Le agradecí mucho ese regaño y ese consejo en ese momento al presidente Barco. Paso entonces a referirme a los momentos críticos en esa continuidad, del plebiscito al plebiscito por el plebiscito, a la séptima papeleta y a la Asamblea Constituyente, y cómo el presidente Barco jugó un papel crucial
en todos esos momentos. Empiezo por el primero de ellos, el hundimiento de la reforma constitucional que el propio gobierno del presidente Barco estaba impulsando en el Congreso. Como relató el presidente Gaviria, después de que no fue posible avanzar con la vía del plebiscito, que el Consejo de Estado tumbó la posibilidad de hacer por vía de una comisión de reajuste institucional un texto de constitución que sería sometido a referendo, el Consejo de Estado dijo que eso era inconstitucional, no entremos en las razones de esa decisión, el gobierno resolvió ir al Congreso a presentar una reforma constitucional que avanzó bien durante la etapa en que el ministro de gobierno era el presidente César Gaviria, y luego fue retomada por otros ministros y le tocó al ministro Carlos Lemos el debate final en esa asamblea, en esa reforma constitucional. Como muy bien lo recordará Rafael Pardo, terminó metiéndose en esa reforma constitucional la propuesta de incluir la extradición para ser votada en un referendo. Y además se incluyeron toda suerte de cambios en el trámite de esa reforma constitucional que no se ajustaban a lo que había sido el propósito inicial del gobierno del presidente Barco. Quedaba muy poco tiempo para esa votación y el presidente Barco llamó y me dijo: bueno, usted presénteme un memorando donde me compare cómo va el proyecto de reforma constitucional y qué fue lo que propusimos y cuáles son los peligros que usted ve. Entregué el memorando. Hubo unas reuniones, don Germán lo recordará muy bien, hubo una serie de reuniones y el presidente Barco resolvió que había que atacar esa reforma. Y entonces se miró las posibilidades de discurso que tenía y la única que había antes de la votación era el discurso del banquete del millón, que no tenía nada que ver con la reforma constitucional. El presidente Barco dijo: ese es. Vámonos a atacar esa reforma y a mostrar los problemas que tiene. Obviamente, cuando llegó al banquete del millón y pronunció un discurso violento contra su propia reforma, las críticas a Barco fueron las mismas convencionales e ignorantes de siempre, que era: no, es que él no entiende lo que está pasando, no está al tanto de lo que está sucediendo, no sabía que ese era un acto para un tema de vivienda y no para un tema constitucional. Mentira, tenía total claridad de qué se trataba, pero era la oportunidad justa para entrar a tomar la decisión y hacer el anuncio que corresponde. Y así se hizo. No describo lo que se vino. Fue una controversia violenta, dificilísima, una división dentro del gobierno, pero el presidente Barco quedó todo satisfecho, tranquilo. El periódico El Tiempo, que en ese momento oía mucho al ministro Carlos Lemos, sacó una nota diciendo: el presidente Barco le ha pedido la renuncia a Manuel José Cepeda por haberle cambiado el discurso del banquete del millón. Obviamente yo llegué atortoladísimo a donde el presidente, pero yo no hice eso, usted sabe. No, claro que yo sé, que no, yo no le he pedido la renuncia a usted ni mucho menos, y usted no se va a ir. Si alguien se va a ir de este gobierno, usted verá quién va a ser. Ese fue uno de los momentos de mayor gratitud mía con el presidente Barco, porque se la jugó por un asesor y desafió la posición que venía adoptando públicamente un ministro que trató de atacar a su presidente haciendo esos comentarios muy graves sobre lo que hubiera podido ser el origen de ese discurso. Primer momento clave: hundir una reforma que está tramitando el Congreso y que no sirve. Segundo momento clave: arranca el proceso de la séptima papeleta, liderado por Fernando Carrillo, por Óscar Ortiz, que ya no nos acompaña, por otros jóvenes. Obviamente yo tenía una relación estrecha con ellos y había participado en momentos claves en ese proceso, pero yo también trabajaba en el gobierno. Entonces el presidente Barco, fue donde el presidente Barco me dijo: no, usted no debe salir, reúnase con ellos y tratemos de ir coordinando las cosas. Pero le digo una cosa: yo no voy a convocar ninguna constituyente ni nada, porque yo no tengo facultades. ¿Cómo vamos a hacer? Si el presidente tiene razón, o sea, la pregunta de López, el presidente tiene toda la razón, pero quizás se puede ir abriendo un camino si los estudiantes avanzan y les termina yendo bien con esta propuesta de la séptima papeleta. Entonces, ahí hubo unas instrucciones del presidente Barco que fue coordinar con ellos, trabajar con ellos, siempre con algo que me pareció realmente maravilloso. Siempre dijo:
con el mayor respeto coordine, pero hay que respetar la autonomía, la orientación de ese movimiento. Debe mantenerse como lo que es, un movimiento estudiantil que está proponiendo un cambio, incluso criticándome, porque aunque arrancaron proponiendo el plebiscito por el plebiscito, eso iba evolucionando y había críticas al presidente Barco. Y así se hizo. Hubo múltiples reuniones y llegó el momento determinante de decidir si se contaba o no la séptima papeleta, que era una séptima papeleta, o sea, la séptima de las seis que se iban a depositar en las elecciones de marzo de 1990. Una reunión con el presidente Barco y el presidente Barco dijo, no, yo no creo que deba contar esa papeleta, no creo, porque además dígame qué es lo que plantea esa papeleta. Entonces igual, otro memorando, porque el presidente Barco le gustaba tener todo por escrito, todo muy bien sustentado, otro escrito donde estaban los textos de las diferentes papeletas. Los textos eran totalmente diferentes. Cada texto decía cosas diferentes sobre asuntos cruciales para poder avanzar sólidamente hacia la creación de una asamblea constituyente. Y segundo, no era claro qué se podía deducir de una eventual contabilización de la séptima papeleta. Ese fue un momento muy difícil en que lo que se resolvió hacer fue reunir a los estudiantes que tenían liderazgo y a los profesores como Fernando Carrillo, que para entonces era profesor, en Palacio, fue la imagen que vimos ahí, en la cual el presidente Barco les dio aire, les dio el apoyo, porque estaba decayendo un poco el movimiento, y en ese momento, y después de una serie de reuniones, comunicar la decisión que no se iba a contar la séptima papeleta. El movimiento entendió con el siguiente argumento, lo que se dijo fue, mire, necesitamos crear una posibilidad de decir lo siguiente, y es que la Asamblea Constituyente no está siendo convocada por el presidente de la República, la Asamblea Constituyente está siendo solicitada, pedida por los ciudadanos. Y por eso requerimos que haya esa votación, que se cuente informalmente la papeleta, perfecto, no hay ningún problema, y luego vemos qué paso damos para así contabilizar formalmente una papeleta con un texto único que nos permita avanzar con mayor solidez en la convocatoria efectiva de una Asamblea Constituyente. Y ahí vino entonces una segunda decisión crucial del presidente Barco, o tercera, porque la primera fue hundir su propia reforma, la segunda es apoyemos a estos estudiantes, démosles todo el aire, así incluso nos ataquen en este gobierno, pero respetemos su autonomía y su visión. Y la tercera es no contabilicemos la séptima papeleta, esperemos a ver cómo sale esa votación. Todas decisiones complejísimas en unas circunstancias muy inciertas. Votada la séptima papeleta, llegó un cuarto momento. Bueno, ahora sí, veamos a ver si se puede construir el texto de una papeleta y vemos a ver si se puede contar o no para las elecciones de mayo. Y ahí el presidente Barco le impartió una instrucción al ministro de entonces, que era Horacio Serpa Uribe, le impartió la instrucción a Horacio Serpa de reunirse con los candidatos del momento y pedirles que se pudieran de acuerdo en una papeleta. Dijo, si se ponen de acuerdo en el texto de una papeleta, entonces yo dicto un decreto para que se cuente la papeleta. Horacio Serpa hizo las reuniones con los líderes políticos y los líderes políticos no se pudieron poner de acuerdo en el texto de la papeleta. Ese fue un momento muy difícil. ¿Qué se hizo entonces? Se tomó el borrador más cercano al cual habían llegado los líderes reunidos con Horacio Serpa y se le entregó a los estudiantes. Lástima que no esté Óscar acá, ya se movió Óscar Ortiz. Se entregó a los estudiantes y se les dijo lo siguiente, oiga, aquí está el texto de esta papeleta con unos cuantos ajustes. ¿Por qué no se van y buscan a cada uno de los candidatos presidenciales y les piden que firmen su acuerdo con este texto? No se pudo por la vía política con el Ministerio de Gobierno, vamos a ver si se puede por la vía de los estudiantes que habían liderado la séptima papeleta. Y así fue.
los estudiantes se fueron, se reunieron con todos los candidatos presidenciales, obviamente César Gaviria estuvo inmediatamente de acuerdo, ya era el candidato presidencial del Partido Liberal, había ganado la consulta, y ese fue el último acto, quizás uno de los últimos actos de Pizarro, porque firmó justo antes de montarse al avión donde lo asesinaron. Pero contábamos con la firma de todos los candidatos presidenciales. Con eso, bien lo recordará don Germán, entonces se empezó a trabajar con Secretaría Jurídica y se armó el texto, un solo texto, de la papeleta que había que contabilizar en mayo. Y ahí el presidente Barco dijo, bueno, yo en estas circunstancias ya tengo lo siguiente, tengo que los ciudadanos piden esto, los estudiantes piden esto, eso me satisface. Él hablaba de las experiencias norteamericanas con la democracia directa, conocía eso, conocía el tema del initiative, el recall y el referéndum, hablaba de esos términos. En Estados Unidos los ciudadanos pueden tener iniciativa para pedir cosas, él recordaba eso, y entonces dijo, bueno, aquí ya tengo unos ciudadanos que han pedido esto, tengo un texto respaldado por los precandidatos presidenciales, yo me la juego, pero, yo quiero saber dos cosas. La primera, obvia, ¿esto cómo va a funcionar? Y la segunda, ¿quién me garantiza a mí que el Congreso no me va a juzgar como lo dijo el presidente Gaviria? Empiezo por la segunda. Para la segunda, bueno, vamos por la primera. ¿Cómo va a funcionar esto? De nuevo, a escribir otro memorando. ¿Cómo podría funcionar la constituyente? ¿Cómo podría ser elegida? ¿Si podría ser por circunscripción nacional o no? ¿Si podrían participar los que eran miembros del Congreso o no? ¿En qué condiciones? Todo el detalle de cómo podría ser elegida la constituyente. Si se distribuía una tarjeta, si había financiación estatal de la campaña o no. Toda suerte de asuntos de detalle que el presidente Barco exigía estuvieran puestos con claridad para él saber hacia dónde iba. Y ese documento estuvo escrito cuando en el futuro se haga una comparación, el acuerdo político al cual se refirió el presidente Gaviria con los líderes ya cuando él era presidente que firmaron el acuerdo político para convocar la constituyente, refleja el texto de muchos aspectos de ese documento analizado por el presidente Barco. Recuerdo que hubo sesiones muy extensas en que cada detalle era analizado con el mayor detenimiento por el presidente Barco, quien también injustamente era criticado porque dice que no se ocupaba de los detalles. No, el presidente Barco era muy minucioso, cuando había que tomar una decisión importante se metía hasta el último, hasta la última coma y el último punto de cualquier documento. Luego llegó la última pregunta, que es ¿quién me garantiza que a mí el Congreso no me va a juzgar? Porque aquí lo que tenemos, me decía él, sí, aquí unos argumentos, usted me da unos argumentos constitucionales, me cita una jurisprudencia de la Corte Suprema que nadie conoce, que fue acusada de que era un plan para asaltar una joyería, y tenemos aquí también, claro, unos procesos democráticos, pero ¿dónde está la norma que me autoriza a mí a convocar una constituyente? A mí me pueden juzgar. Y en ese momento llamó Carolina, iba a haber una comida en la casa de Carolina, el presidente Gaviria y otras personas que no menciono, entonces el presidente Barco, váyase para allá, reúnase con Gaviria, cuéntele todo esto y díganle una cosa, que si él está de acuerdo con esto, a donde podemos llegar, es decir, la estructuración de una asamblea constituyente, dígale que él tiene que venir aquí a garantizarme que si el Congreso me inicia un impeachment, como decía el presidente Barco, él va a impedir que el Congreso me juzgue. Y así fue, como lo dijo Gaviria, que lo acaba de recordar, pasaron un par de días y no se movía, no dictaba el decreto, hasta que al presidente Gaviria le tocó ir a Palacio, llegó, entramos, le dijo, mi presidente, le aseguro, le prometo que yo me la juego, que no está tranquilo, no le va a pasar nada, tal. Y en esas circunstancias, el presidente Barco tomó las decisiones más audaces que haya tomado presidente alguno, que fue dictar un decreto de estado de sitio diciendo que autorizaba si la gente quería votar, ni siquiera convocó a la gente a votar, que autorizaba si la gente votaba que se contara esa papeleta. Y fue una votación abrumadora y se contó la papeleta y tuvimos entonces la base
política y un medio fundamento jurídico para avanzar en la construcción de una asamblea constituyente. Entonces, como queda claro, el papel del presidente Barco fue un papel crucial, un papel visionario, un papel determinante en lo que fue sentar las bases y abrir el camino para una asamblea constituyente. Quisiera terminar leyendo algo, no de un discurso del presidente Barco, sino de unas memorias, uno de los informes que el presidente Barco mandaba al Congreso. El presidente Barco tenía le daba una gran importancia a los informes del presidente al Congreso. No importa que nadie se los leyera, no importa que eso requiera un trabajo enorme, el presidente Barco le daba una importancia gigantesca a esos informes, por diferentes razones, pero él siempre gobernaba con una visión de futuro muy grande y consideraba que estos documentos debían decir con franqueza lo que había sido la política de un gobierno. Y se leía, aunque nadie lo crea, él se leía todos estos informes, aquí está el informe, él se lo leía y se hacía responsable de lo que estaba escrito en estos informes. Y entonces quiero leer lo que dice en la página 115 del informe presentado el 16 de diciembre de 1988. O sea, estamos antes de la séptima papeleta, ¿no es cierto? Pero estamos en el año en que se propuso el plebiscito. En ese momento, dice lo siguiente el informe del presidente Barco al Congreso. Evidentemente, el país necesita un Estado fuerte para superar la violencia, pero no fuerte en un derroche de capacidad bélica o habilidad coercitiva, sino fuerte en su legitimidad democrática, la cual no se obtiene sino a través del cambio social, el fortalecimiento de los canales de expresión y la participación ciudadana, y mediante las garantías políticas para todos los sectores que se oponen al gobierno o que se oponen al sistema por las vías democráticas. Un Estado fuerte por su legitimidad es lo que hemos venido construyendo con las reformas y con los programas de cambio. ¿Por qué cito eso? Porque para el momento en que se convocó la constituyente, en las encuestas aparecía la siguiente respuesta a una pregunta que es convencional en las encuestas de opinión. Le preguntaba a la gente, ¿usted cree que un cambio profundo en Colombia se puede lograr? A, por vía de reformas graduales. B, por vía de una revolución. C, no hay que hacer cambios, hay que mantener el statu quo. Antes de la constituyente, la respuesta a estas opciones daba un respaldo a veces superiores al 50% a la vía de la revolución. Así de mal estaba la legitimidad en ese momento. Hoy, como ustedes saben, la gente está o por reformas graduales o incluso por mantener el statu quo, y el tema de la revolución no existe, y las FARC tienen, cuando les va bien, 3% de opinión. Es decir, con todo el proceso constituyente, con toda la apertura democrática, con todo el proceso que ha sido descrito anteriormente, se ganó la batalla de la legitimidad. Y termino entonces con una anécdota del proceso de paz actual. Como ustedes saben, a mí me correspondió la tarea de aportar un granito de arena en el diseño de la justicia transicional. Y me tocó pues viajar a La Habana y hacer unas reuniones con negociadores y con representantes de las FARC, precisamente abogados, para diseñar esa justicia transicional. En una de esas reuniones, al inicio, le pregunté a una de las personas, y ustedes, ya habíamos logrado en la negociación que las FARC se sometieran a las leyes colombianas. Ya me referiría a este tema. No era cualquier cosa, que un movimiento después de 60 años diga, yo me someto a las leyes colombianas, júzguenme con las leyes colombianas que yo he desafiado. Entonces, en ese contexto, le pregunté a una persona, bueno, es que ustedes, así, pues ya estábamos en confianza, ¿ustedes sienten
que están bajo una gran presión militar, ustedes se sienten delante derrotados. Dijo, no, nosotros podemos durar 20, 30 años más, pero lo que sí reconocemos es que perdimos la batalla de la legitimidad. Me pareció premonitorio. Me pareció que esto escrito en 1988 en un informe al Congreso que quizás nadie ha leído, fuera lo que tenía registrado personas que estaban trabajando en ese momento en la negociación de un acuerdo de justicia transicional. Y entonces he querido hacer estas referencias al papel crucial del presidente Barco para resaltar algo que me parece admirable en un líder, y que lo cito quizás pidiéndole excusas porque seguramente él no era un fanático de Lao Tzu, el famoso filósofo chino fundador del taoísmo. Voy a decir lo que dice Lao Tzu, solo que es un gran líder. Con el perdón de Mauricio Rodríguez, que trabaja muy bien el tema de liderazgo. Pero lo cito porque cada vez que nosotros llegábamos agitados a la oficina de Barco porque alguien había criticado o había dicho una mentira o había hecho un ataque injusto, él nos decía, quietos. Decía en inglés, ice will suffice. Con el hielo es suficiente. No sé si sea taoísmo o no, pero me pareció una actitud muy sabia. Dice, para terminar, Lao Tzu sobre lo que es cuando un líder es el mejor. Dice, un líder es el mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo y su tarea está hecha, cuando sus objetivos se han cumplido y cuando entonces todos se reúnen y dicen, fuimos nosotros los que lo hicimos. Ese es el presidente Barco. Nos trajo hasta acá, el presidente Gaviria lo ha reconocido, pero falta que el país reconozca su gran liderazgo en la onda de Lao Tzu. Muchas gracias. Maravilloso, Manuel José, muchísimas gracias. Esta sesión está fascinante. Vamos a hacer un receso de 10 minutos.